Entonces, hasta después de 18 meses, nosotros volvemos a casa. Es este... Pero ustedes, si no hacen ese servicio, no se pueden casar. ¿Perdón? No, hermano. Es que eso es lo que me habían dicho a mí. Eso es lo que me habían dicho a mí. Ah. Entonces me mintieron, quizá. No, hermano, pero sabes que para las mujeres, para los varones, como no es una obligación de que uno pueda ir y subir una misión. Pues nosotras, como misioneras, como voluntarias, cuando uno quiera ir a misionar, si sí. Hay una misión, como no le obligan a que vaya. Entonces, como si uno quería casarse antes, por ejemplo, si yo me hubiera querido casar, podría ser. Es que a veces uno escucha, pero no confirma, ¿verdad? Es mejor que nos digan, ¿verdad? Uh-huh. Sí. Porque la verdad es que lo que nosotros creemos, a veces lo creemos mal, ¿verdad? Porque yo no estoy en esa denominación. Uh-huh. Sí, y la verdad es que hay como tantas cosas que las personas creen, o siempre hay como personas como tratando de decir paso, ¿verdad? Entonces, como si uno pregunta a los que son miembros, como es como la fuente más confiable. Entonces, nosotras como misioneras, pues no es como necesario que uno vaya literalmente solo para que después pueda casarse, sino uno puede hacerlo antes. Solo que con el hecho que si uno se casa antes, como uno puede servir una misión. Porque para estar aquí uno necesita estar soltero, ¿verdad? Sí. Porque no tiene que tener como niños, porque uno se va a ocupar y todo. Entonces es por eso, hermano. Sí. Lo que me comentaba alguien era de que pagan día. ¿Pagamos día? Sí. Sí, hermano. Sí, lo pagan. Sí, como todas las religiones, yo creo que todos pagan bien, solo que nosotros podemos explicarle un poquito. Sí, porque yo no sé cómo. Sí, entonces la iglesia trabaja como los diezmos, ¿verdad? Como dice en Malaquías, ¿verdad? Que trae todos los diezmos a la familia y alimenta en nuestra casa, ¿verdad? Entonces nosotros como miembros de la iglesia creemos que es como una muestra de nuestra fe, aunque nosotros vayamos y pagamos ese dinero. Pero nuestros diezmos van a un fondo, que es como un fondo común de la iglesia. Y estos diezmos son los que usamos para como construir las capillas. Porque existen como las capillas normales, y existen los templos. Como en San Salvador, como cerca de Multiplaza, hay un templo. Y en todo el mundo, bueno, en la mayoría de países del mundo, hay muchos templos. Entonces, por medio de nuestros diezmos, nosotros podemos construir capillas. También se puede, como nosotros repartimos a veces material como folletos, como el libro también, el libro de Juan, incluso las Biblias, no, porque esas, pero también entra un poquito porque el precio no es como lo que debería ser. Pero entonces, por medio de nuestros diezmos, nosotros como tenemos todas estas cosas. Entonces, como, no es que le demos como a nuestro diezmo como un pago a nuestros líderes, sino como una muestra de nuestra fe al Padre Celestial para llevar a cabo su obra también, ¿verdad? Para poder tener capillas, porque en las capillas tenemos sillas, también se hace, no sé, el pago de luz, el pago, no sé, de agua y todo eso. Por medio de nuestros diezmos es que podemos mantenerlo. Sí, yo pues eso realmente me lo habían dicho. Yo pensé que no lo pagaban el diezmo. En la Iglesia Católica se habla de un diezmo, pero realmente no es diezmo y realmente no se paga, porque lo que la iglesia sugiere es como diezmo es un día de trabajo al año. Y pues yo nunca lo he hecho, nunca lo he dado aquí en la parroquia, nunca lo he dicho, lo han dicho, lo he visto en las redes, pero no, realmente no. Nunca, no se practica en la iglesia, no se practica. Sí. ¿Ustedes creen que está vigente entonces el día? Sí, hermano. Creemos que realmente poder como pagar el diezmo, como mi compañera mencionaba, es parte de la fe y para también demostrar a Jesucristo.
Y como empieza la Biblia, me gusta mucho cuando estaba la mujer, ¿verdad? Y ella solo dio lo que tenía. Y Jesucristo sí. dijo que hasta incluso lo que ella dio valía más de lo que todos los demás habían dado, porque ella lo dio de fe y lo dio de corazón. Entonces nosotros creemos que por eso mismo nosotros podemos tener bendiciones. Porque si no lo hacemos con fe y solo lo damos por ahí, quizá a veces como no funciona, ¿verdad? Entonces si nosotros lo hacemos por fe, eso literalmente funciona, hermano. Y tenemos un testimonio. Nosotros hemos podido ver cómo eso ha ayudado en nuestras vidas. Y como dijo hermano, sinceramente, eso no es como para la persona que pasa a dar mensajes y todo, sino todo eso es para nuestras capillas, folletos y todo. Eso sí, es bueno. Pues que primero reconocer que no es el mismo diezmo protestante, ¿verdad? Porque el diezmo protestante es para el pastor, que es para mí y el amor al dinero, sino que es para construir, ¿verdad? Pero en sí es de tenerlo claro, porque ¿cómo se le da a Dios en este tiempo? A Dios se le da dándole al más necesitado, ¿verdad? Porque dice allí San Mateo 25, ¿verdad? Tuve hambre y me diste de comer, estuve enfermo, estuve desnudo, estuve preso. Entonces, ¿cuándo? ¿Cómo? Cuando lo haces con uno de los más pequeños. Entonces, sí, y también, así se le da a Dios. Exacto, hermano. Entonces, en la iglesia tenemos pues son los diezmos, que es como básicamente como les contamos, para capillas, para las iglesias, para los templos, y tenemos lo que conocemos como nuestras ofrendas de ayuno. Nosotros como miembros ayunamos por lo menos una vez al mes, cada primer domingo de mes, y lo que nosotros no comemos, porque lo hacemos por 24 horas, lo donamos como una ofrenda de ayuno. Y creemos que nuestras ofrendas de ayuno deben ser generosas. Y esas ofrendas de ayuno también van a un fondo común de la iglesia, en el cual estos fondos se usan para, como lo que usted mencionaba ahorita, para las personas necesitadas. La iglesia hace donaciones, por ejemplo, si hay un terremoto, un huracán o algo así. Y, no sé, las personas afectadas, la iglesia siempre está haciendo donaciones y hace como un montón de donaciones para las personas necesitadas. Entonces es como esas dos cosas que nosotros hacemos dentro de la iglesia. Sí, ustedes, yo les preguntaba si habían sido católicas, ¿verdad? Porque uno tiene que saber, ¿verdad? Porque ustedes, ¿qué piensan de la iglesia católica? De la iglesia católica. La verdad no sé mucho, porque no. ¿Sí? Nunca como. Sí, la verdad es que es loco porque pues nosotros como nos parece bien, porque todas las iglesias, a ver, que la iglesia católica pues tiene una parte fundamental en la vida de todas las personas que viven alrededor. Entonces como para todas las personas es como súper bueno que puedan aprender de Dios, puedan centrar como su vida en Él, para que en un futuro por ellos mismos puedan saber que las cosas y que Dios literalmente hace milagros en nuestra vida. Entonces como nosotros no tenemos como opiniones malas, porque algunos dicen que la iglesia pues la fundó Constantino, tanta cosa de que en la historia no es cierto, ¿verdad? A la iglesia la podemos rastrear desde el principio, desde el siglo I. Entonces, yo por eso soy feliz, porque realmente puedo encontrar en la literatura protestante, porque tengo la mayoría de libros son protestantes, son evangélicos. Yo leí y tengo también católicos y seculares, entonces ahí puedo ver la historia de la iglesia primitiva, la iglesia primitiva. Y realmente sobre los mormones, no, pues esas eran las dudas que yo tenía sobre,
sobre si pagaban el diezmo y si nos queríamos casar. Sí, eso es lo que me habían dicho. Yo no lo sabía si era verdad. Si era verdad. Y ustedes manejan cómo es realmente lo de las tablas o planchas de oro. Porque yo he escuchado también sobre la carta de la salamandra. No sé si ustedes han escuchado eso. Eso usted lo puede buscar. Dicen que se apareció una salamandra y que le habló a José Smith. Eso es una carta y pues es datada pues de los tiempos de que empieza pues la iglesia de los santos de los últimos días. Yo eso lo oí hace como unos 16 años y hace poco estaba buscando yo información sobre eso y si existe. Realmente no sé pues cómo se maneja eso, porque realmente es ilógico que un animalito así. Sí, es loco, ¿no? Nunca habíamos escuchado más cosas, pero como eso, ¿no? Y la verdad, hermano, es que algo hay que Google, ¿verdad? Uno entra y quiere meterse, quiere buscar cómo se hacen los panes con pollo. Entonces van a aparecer un montón de fuentes que se le pone esto y que no se le pone. Y pasa lo mismo, ¿verdad? Hoy en día cuando nosotros queremos buscar qué es lo que pasa o cómo sucedió tal cosa, siempre hay como fuentes que no son como confiables, sí. Pero gracias por preguntar. Nosotros estamos aquí para poder enseñar un poquito como qué es literalmente eso, porque a veces tenemos como esa idea de que lo que está en el internet es cierto, ¿verdad? Lo que dice, a veces, sí. Bueno, muchas veces eso no es cierto, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, nosotros conocemos como el libro de Mormón. Sí. Como esto fue traducido por José Smith. Y quizá usted esto nunca lo ha leído. Sí lo tuve. Ya, y lo leo completo. No lo leí. Sí leí algunas partes, pero no lo leí. Sí, eso es como decía mi compañera, un poquito loco porque nunca habíamos escuchado eso. Y la verdad, como usted mismo lo dijo, es como un poquito ilógico, como sí. Que se le haya parecido una salamandra y todo eso. Pero en realidad creemos que el profeta José Smith tuvo lo que conocemos como es la revelación, ¿verdad? Es la comunicación con Dios, como directamente con él y con Jesucristo, ¿verdad? Entonces, sabemos realmente, ¿verdad?, que él dio a Padre Celestial y a Jesucristo y también significó, ¿verdad?, que debía traducir con las planchas, que ahora están en el libro de Mormón. Entonces fueron traducidas por el poder y con la obra del Señor. Fueron traducidas por él y por medio del profeta José Smith, ¿verdad? Pero al final fueron traducidas por el poder de Dios. Entonces como es un registro antiguo de profetas que habitaron en Antigua América, como profetas que también se comunicaron con Dios y que él les mandó a escribir. Entonces como la Biblia, ¿verdad?, está escrita en Jerusalén, ahí por ese lado. Pero el libro de Mormón está escrito acá en América, ¿no? Personas que habitaron en Antigua América. ¿Pero eran profetas? Sí, eran profetas porque se comunicaban con Dios. Entonces, ¿cómo sabemos? Pero como la Biblia dice que el último de los profetas fue Juan, San Mateo, San Lucas 16:16, San Mateo 11:13, si mal no recuerdo, que dice la ley y los profetas llegan hasta Juan. Se dice San Lucas 16:16, si mal no recuerdo. Entonces ese es un poco como para mí, pues, San Lucas 16:16. Como contradictorio. La ley y los profetas llegan hasta Juan, dice San Lucas 16. Desde entonces se anuncia la buena noticia acerca del reino de Dios. Eso lo dice San Lucas 16:16. Entonces, eso pues, el punto también es este de lo que dice la palabra de Dios. Dice San Mateo 13:11, dice, todos los profetas y la ley fueron, dice, solo un anuncio del reino hasta que vino Juan, dice. Entonces ahí vemos, ¿verdad?, que la ley y los profetas llevan hasta Juan, dice, ¿verdad? Supongo que el profeta ministerial, ¿verdad?, así como el profeta
Porque antes, pues antes de la venida de Jesucristo, primero Dios hablaba en el Edén. Él hablaba con la creación, luego se corta el vínculo por el pecado, entonces ya no habla directamente, sino por profetas, ¿verdad? Por profetas viene Jesús y ya, como dice Hebreos 1:1, dice, en muchas ocasiones y de diversas maneras habló Dios con los hombres, primeramente a nuestros padres por medio de nuestro Padre, entonces hablando del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y a los judíos, ahora nos habla por el Hijo, ¿verdad? Entonces lo que Jesús comunica, pues es lo que nos está hablando a nosotros. Lo de los profetas fue para los judíos. Ahora, no todo. Jesús no ha terminado de hablar. Jesús todavía no ha terminado de hablar. Eso dice Juan 16, del 12 al 15. Dice, tengo muchas otras cosas que decirles, pero por el momento para ustedes es suficiente, que cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, Él lo guiará por todo el camino de la verdad. Dice, Él no viene con un mensaje propio, sino que Él toma de lo mismo y se lo irá revelando a ustedes. Entonces Jesús sigue revelando y dice que vayan a su iglesia por los caminos de la verdad. Entonces, lo que yo les puedo decir es como si Jesús dice que Él crea una iglesia, San Mateo 16:18, y que dice que los poderes del mal no la podrán vencer, y dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Entonces, ¿cómo es que Jesús hace que se funde otra iglesia? Si su iglesia iba a estar desde que Él vino hasta que Él vuelva a venir. No sé cómo manejan ustedes, porque ¿cuándo es que surge la iglesia de los mormones? ¿1800 cuándo? 1830 más o menos. 1830. Sí. Entonces, como miembros de la iglesia, sabemos que existe una restauración. La verdad es que nosotros no creemos que fue una iglesia que se creó, sino que se restauró. Entonces, es como nosotros sabemos que el Evangelio de Jesucristo fue restaurado. Entonces, como usted lo dijo, ¿verdad? Que Jesucristo dijo como una iglesia que iba a seguir, ¿verdad? Que no iba a ser destruida. Entonces, creemos que la iglesia de Jesucristo, la cual Él fundó cuando estuvo acá sobre la tierra, pues fue retirada por un momento. Pero después, no parece que fue José Smith, como fue. ¿Cómo fue retirada? ¿Cómo? Cayó una apostasía. Sí. ¿Cuándo? Porque, bueno, nosotros. Porque si usted me dice que no fundó una iglesia, sino que la restaura, entonces, si yo restauro esta casa, va a ser la misma casa restaurada. Pero si la iglesia de los santos de los últimos días, de Jesucristo de los últimos días, es la iglesia restaurada, entonces la iglesia que viene desde el principio. Porque si fuera la misma, tendríamos las mismas prácticas, solo que pues estuviera restaurada. Entonces la restaurada es la de ustedes. Eso es lo que nosotros como compartimos con las personas, es nuestro mensaje, ¿no? No, por eso, pero si nosotros vamos, usted me dice que es la misma, pero la misma sigue. Sigue, entonces si la de ustedes es otra iglesia. Ok, sí. Lo que pasa, no sé si me doy a entender. Sí, yo entiendo, como usted está diciendo que la iglesia que él fundó sigue, y que en este caso usted diría que es como la iglesia católica, ¿verdad? Sí. Ah, entendemos. Sí, nosotros, como nuestro mensaje y lo que nosotros conocemos, es que la iglesia de Jesucristo fue fundada bajo 5 pilares, que eran él, en ese momento era el profeta, y él tenía sus dos. Jesucristo era el profeta. Cuando él fundó su iglesia, él era el profeta en ese tiempo, ¿verdad? No, él era Dios. Oh. Se le llama profeta. Porque unos dicen que eres el profeta, pero él era Dios. Y tenía sus 12 apóstoles, sí. Él pues obviamente hablaba con el Padre Celestial, tenía comunicación con él, que era la revelación, y él tenía el poder y la autoridad. Por medio de ese poder y autoridad,
él sanaba enfermos, él hacía milagros, y teníamos las escrituras, entonces tenía como esos cinco pilares. Entonces nosotros como sabemos que la iglesia de Jesucristo necesita tener esos mismos cinco pilares. ¿Pero cuál es la escritura? O sea, ustedes creen en la Biblia. Sí, creemos. La escritura, pero Jesús no deja Biblia. No dejó Biblia, ¿verdad? Pero por medio de la Biblia como podíamos tener lo que él hizo, ¿verdad? Sí, entonces, ¿cuándo es que se cae en apostasía en la iglesia? Cuando mueren todos los apóstoles. Porque Jesucristo estableció su iglesia y le dio el poder y la autoridad a sus apóstoles. Pero ellos fueron perseguidos, fueron matados. Ellos tenían que continuar con la iglesia de Jesucristo, la cual él fundó. Pero entonces se acaba. Se acaba porque los mataron. Pero que caigan en apostasía no es que se acabe. No, solo fue que se alejó. La verdad se alejó. Entonces, cuando muere la primera generación. Cuando mueren los apóstoles. Ajá. Pero si ellos mueren, entonces Jesús se equivocó, porque él dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Si él les dice eso y les dice, si Jesús les dice, vayan y enséñenles todo lo que yo les he mandado, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. O sea que les dice, enseñen todos los días hasta el fin de la historia. Desde que él estuvo en la tierra, luego se va al cielo, esa enseñanza tiene que ser hasta que Cristo venga. Entonces, si ellos iban a morir, entonces eso no se podía cumplir. Sí, exactamente. Y ahora, permítame, la Biblia fue escrita después que él muere. Porque si usted ve la mayor parte de textos que dicen palabra, por ejemplo, Romanos 3:2, y en qué aprovecha, dice, ser judío, en mucho. Porque a ellos se les confió la palabra de Dios, Romanos 3:2, pero palabra, ahí dice, logión o logo, que era verbal, era oráculos. Entonces, la iglesia, que más adelante, después que muere la primera generación, esa iglesia, pues en el 382 empieza el proceso de crear o de hacer el canon, porque había demasiados libros, pues que se tenía que tomar en consideración para crear la Biblia. Entonces, si fallan en apostasía, entonces, ¿qué me garantiza que la Biblia esté correcta? Porque si una iglesia ha caído, como la Biblia, y eso fue en el, por eso les digo, yo tengo 15 libros sobre el canon. Entonces, ¿qué me garantiza a mí que este libro sea inspirado? Porque algo inspirado no va a salir de una persona que no es inspirada. Por eso dice segunda de Pedro 1, dice vamos a leerlo, segunda de Pedro capítulo 19. Segunda de, y después los escucho. Segunda de Pedro 1:19. Ahí dice, tenemos la palabra profética más segura, pero ahí dice logos. Logos. O sea, cuando él dice escrito es grafo, bolígrafo, gráfico. Entonces, cuando dice logos es verbo, es hablar. Entonces solo voy a leer este texto bíblico. Por eso yo les preguntaba si habían sido ustedes miembros de la Iglesia Católica. Yo, pues, para mí, les agradezco que hayamos dialogado y no sé, hasta Dios nos ha regalado que podamos, que no se ha venido el agua. Dice segunda de Pedro, escuche esto, unos días se me está rondando mi Biblia. Yo regalo Biblia, regalo libros. Sí, ese es Judas, segunda de Pedro 1. Segunda de Pedro 1, aquí dice: esto hace más seguro el mensaje de los profetas, el cual con toda razón toman ustedes en cuenta, pues este mensaje es como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y la estrella o lucero de la mañana salga para alumbrar el corazón. Dice la palabra profética más segura,
Dice, pero ella está hablando de logos, no de grafos, no está hablando de libro físico. Cuando dice San Juan 5:39, escudriñan apasionadamente la escritura, allí sí está hablando de grafos, ahí dice grafos. Entonces dice aquí, pero ante todo tengan presente que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, porque los profetas, dice, nunca hablaron por iniciativa humana, al contrario, eran hombres que hablaban inspirados por Dios, dirigidos por el Espíritu Santo. Entonces, dice que no se puede interpretar privadamente porque no fue escrita por iniciativa humana, sino inspirado. Entonces, tiene que ser interpretada también inspiradamente. Porque si por eso ustedes ven que tanta denominación, aquí hay una, aquí hay otra, aquí hay otra, ¿verdad? Les escucho. Sí, está bien, amado, pero es que son tantas cosas y usted sabe como un montón de historia. Pero hermano, ¿usted alguna vez ha preguntado a Dios y ha podido sentir alguna respuesta de él, literalmente? ¿Nunca? Él es, ¿cómo no? Él es mi todo. Yo he visto sanaciones de sida, yo no iba a caminar, yo toda la vida iba a estar en silla de ruedas y Dios me regaló eso. Entonces Él es maravilloso. Sí, me parece bien, hermano. Nosotros, no sé si antes habían dejado un folleto, pero vamos a ver este folleto que habla de la restauración del Evangelio. Y ahí habla un poquito más de lo que usted nos estaba comentando ahora. Y esperamos que usted pueda leerlo. Y atrás también hay textos que van de la Biblia y explica un poquito más de lo que usted nos comentó. Pero también creemos en la revelación, que si usted, como dice en Santiago 5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos, hermano. Sabemos que Él puede darnos respuestas. Y muchas veces no necesitamos saber todo si Él va a darnos una respuesta. Y me encanta tanto el poder estar aquí en la misión, hermano. Yo he podido tener un testimonio de que la iglesia es verdadera. Y he podido sentir eso en mi corazón. Entonces muchas veces las personas piensan que estamos aquí por obligación o porque queremos. Pero literalmente nosotros hemos podido tener una respuesta, hermano. Y nosotros no somos perfectas. Quizás no sabemos todo exactamente de inicio hasta el final de la Biblia. Hemos podido leer, pero siempre hemos podido preguntar a Dios. Y esa es nuestra invitación, hermano. Pero si yo le pregunto, o sea, no es lo que yo pueda creer, sino lo que yo puedo demostrar o lo que yo pueda decir. Es que yo puedo decir una cosa, mi iglesia viene desde Cristo, pero ¿cómo la me demuestro? ¿Cómo hago ese link? ¿Cómo? Imagínense, ¿cómo ven ustedes a la Virgen María? Es la madre de Jesucristo, ¿eh? Sí. Ella tuvo un papel súper importante, ¿verdad? Como que vino a la tierra, ¿eh? Sí, entonces, ¿ustedes creen que Jesús fue Dios estando en la tierra y sigue siendo Dios o fue solo un hombre? Pues hay muchas opiniones, pero creemos que... No, según la Biblia. Según la Biblia, pues se dice que Él era como... la representación de Dios, entonces, representación. Ajá, de Dios, como Él era como de Dios, ¿verdad? Entonces, pues personalmente diría que sí era como Dios, porque era Dios o no, o era como Dios. Porque hay un video que sale un pastor, dice, es que Él no era Dios, dice, Él era como Dios, era apariencia, era como un disfraz. Y cuando Él está, dice, en la cruz, la divinidad se escapa. Digo yo, ¿dónde está ese texto bíblico de la divinidad? Acordémonos que Él es adorado. Si usted lee San Mateo 4:10, dice, al Señor tu Dios solamente adorarás y solo a Él le darás la trilla o servicio. Ese servicio de la trilla, ese servicio tiene la Biblia. Ah, tenemos en nuestro teléfono. Sí, yo quiero, como dice... Apocalipsis 9:20, yo quiero saber cómo dice la versión de ustedes. Pues nosotros usamos la Reina Valera, la 1960. Oh, esa es una Biblia malísima, porque no, que hay partes que no son traducciones, sino que
le cambian a lo que les da la gana. Sí, la verdad es que es un poco difícil con la Biblia porque está con muchas versiones. Apocalipsis, aquí se lo voy a enseñar, Apocalipsis 9:20, usted puede ver cómo ahí dice, y no dejaron de adorar a las imágenes. Yo puedo leer, Apocalipsis 9:20. Sí. Y el resto de los hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro. Imágenes de oro, sí. Y de plata, y de bronce, y de piedra, y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír. Dice imágenes, dice imágenes de oro. Vea, vea acá cómo dice. Aquí dice, ídola. Eido, esta W, ¿no? Eidola. Aquí dice ídolos. Entonces le cambia. Si aquí dijera Eikon, es ícono o imagen. Entonces, ellos para introducir como la figura de la Iglesia Católica, por eso ponen imagen. Pero realmente aquí el texto original dice Eidola. Yo pues se leyó un poquito griego. Entonces aquí dice daimonía, dice aquí daimonía kai ta eidola, dice. Entonces aquí vemos que dice ídolo, pero la Reina Valera le pone y no dejaron de adorar a sus imágenes. El texto original no dice así, dice ídolo. Y un ídolo es diferente que una imagen. Un ídolo, yo tengo allí en libros, tengo las figuras de lo que era Baaluna, de lo que era Balcebú, Apis, que era el toro. Entonces, ese es el punto, pues. Y realmente, pues, vamos a hablar mucho, porque créanme, yo, pues, a mí me hallan como Martín Barrientos en YouTube, en Facebook, en TikTok. Y ahí tengo mis enseñanzas, son como 1600 videos. Y pues pues que invitarlas a seguir estudiando. Y no quedarse pues en lo que